¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Hoy 1 de abril y inicia el mes cuarto del año y después del primer trimestre, esos son los datos que entrega el gobierno mexicano sobre contagios, sobre muertos en la pandemia COVID-19. El fondo del meollo lo he titulado el día de hoy, el solarismo y el reinosismo existen. Con la reanudación de la Liga MX tras el parón por la fecha FIFA, la atención se centra en lo que hagan los equipos dirigidos por dos hombres que superaron muy rápido, pero muy rápido, los cuestionamientos que generaron sus contrataciones. Y no solamente eso, sino que además se han convertido en los mejores entrenadores hoy en día del fútbol mexicano. Y no se trata solamente de las posiciones que ocupan en la tabla. Cruz Azul es el primero con 30 puntos y el América es segundo con 28 unidades y le habían quitado 3, recuerdan, por la alineación indebida de aquel partido con el Atlas. Entonces, la gestión de equipo y el trabajo que han hecho para tratar de imponer sus ideas en la cancha ha sido fundamental de estos dos entrenadores. Juan Máximo Reynoso y Santiago Solari han destruido aquel lugar común que se ha alimentado por años gracias a la estupidez de quien afirma que aquel entrenador que llega a un equipo necesita un tiempo de adaptación para hacer que los jugadores a su cargo trabajen como ellos quieran. Un par de jornadas dubitativas y ya, de ahí estabilidad absoluta. Cruz Azul tiene una racha de 10 victorias consecutivas, de 10 victorias consecutivas, con lo que empataron ya la marca del club que tuvieron en 1971-72, en aquella campaña. Mientras que el América tiene 5 triunfos seguidos, una sola derrota en el campo, hay que recordarlo, la de Monterrey, muy cuestionada, con jugadores contagiados de COVID, con un penal inexistente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en estos momentos, bueno, pues es la realidad que son los dos equipos que marcan la pauta del campeonato. A ambos se le sacan al menos 6 puntos al tercer lugar en estos momentos, que Santos, que tiene 21 puntos, al Monterrey, que si gana el pendiente llegaría a 22 unidades, el pendiente que tiene contra Chivas, que se va a jugar hasta el 21 de abril. Pero con la reactivación de la liga y lo apretado del calendario con su participación en la Conca Champions, les traerá nuevas pruebas, ¿eh? Nuevas pruebas a estos dos hombres que tendrán un punto máximo justo en el partido correspondiente a la jornada 15, que se disputará el 17 de abril. El América recibirá al Cruz Azul y de mantener la tendencia que tiene hasta el momento, llegará a ese enfrentamiento en un gran momento para pelear el lugar de honor del Guardianes 2021. Antes, claro, tendrán un par de partidos de liga y los octavos de final de la Conca Champions, en los que los Cruz Azulinos se van a medir al Archaie o el Archaie de Haití y los americanistas al Olimpia de Honduras. En el papel, los de Cuapa tienen un rival más complicado, pero en realidad los dos son favoritos en esta serie que arrancarán su participación en el torneo de la Confederación, por lo que la obligación no es otra más que avanzar, y así debe ser la mentalidad de estos dos entrenadores. Después de 12 jornadas del Guardianes 2021, el reinosismo y el solarismo mandan en la Liga MX. Quizá no todos sus partidos hayan sido espectaculares, eso también es cierto, pero han encontrado la manera de hacer que sus equipos, los más ganadores, 10 y 9 victorias respectivamente, y eso solamente los obliga a buscar más, seguir en la pelea por el primer lugar, avanzar en la Conca Champions, porque es el precio de los mejores técnicos del fútbol mexicano. Es decir, van por el título. Cualquier otra cosa que no sea título para Cruz Azul y para América, por más solarismo, por más reinosismo, por más marcas que se establezcan, sería un rotundo y monumental fracaso. Gracias.